El pacto fiscal, descartemos que el bloque del Frente para la Victoria no lo va a votar. ¿Sí? El pacto fiscal es un convenio celebrado entre el gobernador y el gobierno nacional y en consecuencia nosotros no podemos hacerle ningún tipo de modificación. Se aprueba como está o se rechaza. Nuestro voto va a ser por el rechazo. Eso ya lo sabe, digamos, todo el mundo, porque el pacto fiscal es el que ha generado este terrible ajuste que castiga a los jubilados, a las asignaciones universales por hijo, que han generado todo este debate en el Congreso de la Nación, donde se logró una mayoría muy ajustada y que, por supuesto, el grueso del justicialismo ha votado en contra, más allá de aquellos que se han dejado extorsionar o de los pichetos que también tenemos, ¿no es cierto? Las leyes de emergencia son propias de las épocas de catástrofes muy grandes o de cambios de gobierno. Cuando en la mitad de un gobierno, como en este, se nos dice de que se paraliza el pago a los proveedores porque hay que ver a quién se le debe y a quién no se le debe, me parece que es poco serio, ¿sí?